Fue en este lugar que pandilleros asesinaron a Hernán Gutiérrez Cabrera, de 34 años de edad. Junto a su hermano y un sobrino, trató de frenar el ataque al vecindario y al camión que manejaba. Intentó disuadir a los adolescentes y le dispararon. Sucedió a solo unos metros de su casa, ubicada en la Asociación Las Palmeras, en San Juan del Lurigancho. Un grupo de 15 a 20 pandilleros. Hemos estado parados con todos nuestros tíos. Y le digo, ¿sabes qué? Retírense, por favor, de acá. Y nos han comenzado a insultar. Y en uno de esos, a mi tío le dispararon. Los pandilleros le dispararon en el rostro. Aunque intentaron salvarle la vida trasladándolo a un hospital, nada pudieron hacer. Hernán falleció en el trayecto. Esta no sería la primera vez que son víctimas de la agresividad de los vándalos. No hay seguridad. Cuando aparece, llega el serenado. No hay nada, todo. Y esta no es mi primera vez que sucede esto. Siempre pasan por acá haciendo disturbios, rompiendo lunas, insultando a los vecinos. Esta zona de presión no quiere nadie porque no hay ni seguridad. Hernán Gutiérrez era soltero y trabajaba como chofer. Su familia lo recuerda como un hombre alegre y responsable. Piden al virtual presidente seguridad en las calles. El nuevo presidente, por favor, que se ponga mano dura, que vea el caso que sucede acá en el pueblo, porque este es pueblo, el pueblo el elegido él, a votar por él. Por favor, se ponga mano dura y que ponga mucho más seguridad en todo el distrito del Perú. Estamos muy expuestos. No es posible que haya gente que directamente anden con armas tratando de matar a gente inocente. Peritos de criminalística acordonaron la zona para iniciar las investigaciones del homicidio.